Kuna ngali tangal ku sara tangal uai satan dulu sekali kan ada tanah di kamen honesan kena salah nah terus ireira cima pai a ite korero ite The Mayan people occupied a vast territory in what is now southern Mexico, Honduras, Belize, El Salvador, and Guatemala. Today, Guatemala is one of the rare countries where the majority of the population is indigenous to the land. There are over 20 Mayan languages in the country that have been spoken by the people for thousands of years. Philip Imera, a spiritual leader, is a speaker and prays in the Kakchikel language. When the Spanish invaded these lands, they took control of the economy and ran things in their language according to their culture. For five centuries, a minority of non-Mayans have been making the decisions and designing policies that impact the culture, lives, lands, and languages of the Mayans. Spanish became the language of education and wealth, while Mayan languages were only used on the streets. In the alternative school of Kawinakel, the school principal, Alvaro Co, is worried about the state of his language and culture. La historia me dice a mí que tengo que cambiar. No puedo seguir bajo una imposición. A mí me da mucha tristeza, porque no es justo de que se haya tratado, digamos, en el caso de la quema de los códices, el trato a los mayas en la época de la esclavitud, la invasión. The codices were folding books written in Mayan hieroglyphic script. They contained almanacs and calendars that recorded the rituals and activities of daily life through the years. The Spanish bishop, Diego de Landa, ordered them destroyed in July of 1562, and almost all the books were burned. Their destruction meant that key insights into Mayan life were lost forever. O sea, no es justo que un grupo venga a sobreponerse sobre otro grupo, que somos nosotros. Entonces, pensamos desde los que estamos abajo, o sea, los oprimidos. Y me dicen, no es justo que los que vienen después de mí, pues no tengan conciencia de esa realidad. Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo a la Orden. CODISRA is the Presidential Commission Against Discrimination and Racism towards the indigenous peoples of Guatemala. People who work for the commission are demanding a full education for Mayans in their own language. Los niños y las niñas pueden hablar el idioma en su casa, pero al llegar a la escuela, el interlocutor, que en este caso es el maestro o la maestra, ya no lo tiene como una forma de regular en las relaciones en la escuela. Ahí es donde se va perdiendo. Y luego, si los niños ya cuando son jóvenes o adultos tienen que emigrar hacia otros lados, la escuela secundaria, la escuela básica, la escuela en el diversificado o el nivel universitario ya no se hace en los idiomas mayas. El tema de pueblos indígenas no es un tema importante para los gobiernos de turno. ¿Cómo se lleva a cabo la educación en el aula? Nos damos cuenta que la mayoría de las clases se desarrollan en la lengua oficial, que es el español castellano. Esa es una forma de decir, bueno, que no se han tomado en cuenta las demás culturas, las otras lenguas. Esa es una forma de invisibilizarlas, ¿no? Andrés Cus is one of the pioneers of Mayan language preservation. La amenaza de los idiomas, en primer lugar, es el sistema educativo.
porque no están atendiendo debidamente en los idiomas mayas en la escuela, y en la escuela es donde los niños realmente se forman. La otra amenaza son los medios de comunicación. Realmente hay un bombardeo diario, las 24 horas, de programas solamente en castellano. Mayans make up around half the population of Guatemala. On the streets, you see the faces of Mayan men, women, and children everywhere you look. But you don't see them on billboards or on television. They are not part of the public media. It favors the looks and language of the Spanish culture. Me echaste de menos, Luciana. Hoy te traigo paz natural. La gente se siente desvalorizada. La gente, el momento que no quiere ser lo que es porque lo han lastimado. Le han quitado su propia identidad. Entonces la gente tampoco está feliz con esto. Hubo manos impuestas sobre nosotros y queremos salir de ahí. Queremos hacer nuestra propia forma de educación, descolonizarnos. Tenemos que descubrir lo que los abuelos dejaron, reafirmarlo. Y el Estado también tiene la obligación de apoyarlo. La constitución política así lo indica, que es un deber del Estado apoyar, promover y difundir las lenguas indígenas que hay en el país. O sea, la descolonización es un proceso que no es de la noche a la mañana, es un proceso. Nosotros llevamos 20 años y aún no tenemos toda la respuesta. From 1960 until 1996, nearly 200,000 people were killed during the long and brutal civil war between government forces and leftist guerrilla groups. Most of those affected were Mayans. During these years, people defending indigenous rights were usually arrested or killed. Precisamente en 1978 quisimos formar con unos amigos de Cobán la Academia Ekchi. No se pudo porque tuvimos pena de hacerlo, porque precisamente en ese año fue cuando el Estado masacró a los de Panzós. Y mejor dijimos, mejor abstengámonos a trabajar esto porque corremos mucho riesgo. The peace agreement signed in 1996 included constitutional reforms that recognized indigenous aspirations. The work, produced underground during the conflict, finally came to light. En este caso es la redacción formal que donde nosotros logramos recopilar estas 9,000 palabras y los pusimos aquí, aunque esa es mi lengua materna, no me costó muchísimo porque casi todo lo que estaba en mi cabeza está aquí. Nos llevó 5 años para empezar a dar a conocer las ideas que estábamos pensando y luego cómo realmente se iba a estructurar la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. De tal manera que llegué a recorrer los 21 idiomas mayas que se reconocían en ese entonces. Hoy ya son 22, que hubo la última. En esos 21 idiomas llegamos 2 o 3 o 4 veces en cada una de las comunidades para hablar de que no era posible que nuestro idioma estuviese perdiéndose o en total abandono, porque no hay ninguna entidad maya que pudiera responder por ello, ¿verdad? La base de nuestro discurso fue el fortalecimiento de la identidad. En los primeros años de movimiento como formación de la academia no había viáticos, no había nada. Cada quien pues daba su dinerito que tenía en su bolsa para ir a las comunidades. Las personas que lucharon por la creación de la academia, así como don Andrés y otras personas, tal vez algún día comían, otros días no comían, sufrían por venir luchar por la creación de esta institución. Today, the academy plays a key role in the protection of Mayan identities and their languages. La academia entonces viene en el rescate de los valores, a promover, a desarrollar y a rescatar algunos elementos y valores culturales que se han ido perdiendo para que nuestro idioma sea oficial en el uso del discurso público
en la televisión, en la radio, en la prensa, que tenga el mismo nivel que tiene el idioma castellano. Nos encontramos en el despacho del señor presidente de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala sobre el acontecimiento de TV Maya. ¿Cómo usted siente esta experiencia, licenciado? El monopolio de los canales de televisión en Guatemala es muy fuerte. Me da cólera a veces que en estos momentos, cuando nuestros políticos hablan de una convivencia pacífica, de un país multicultural, multiétnico y multilingüe, se demuestra en los hechos que no es así, porque seguimos siendo marginados y discriminados. TV Maya didn't exist until a few years ago, and it wages an eternal struggle against lack of funding. When Spanish language TV crews arrive, on the other hand, they bring a lot of expensive equipment. Don Andrés, por muchos años, como que de alguna manera a nosotros los ladinos, a los mestizos, al resto del mundo entero, la cultura, la cosmovisión maya ha permanecido encerrada y muy bien guardada como un secreto. ¿Por qué ahora empieza a abrirse? Teniendo nueva visión para compartir las culturas. Así es. Ya pasó aquel tiempo colonialista de que son los únicos que sabían y los otros no saben. Exacto. Ahora entendemos que todos sabemos un poco, pero todos también entendemos que no sabemos todo. Mayan languages are still mostly passed on to the next generation by the family at home. Creemos de que depende mucho de la conciencia de uno y del interés que tenga uno para liberar a su pueblo. Pero yo creo que no podemos quedarnos en la queja, sino que hoy tenemos que actuar para el rescate de nuestra cultura. On the walls of the alternative school of Kawinakel, paintings are a daily reminder of Mayan experiences through history. They also reflect Mayan dreams for a better education in their own language. Nosotros, conscientes de que nuestro objetivo es el rescate de la cultura, el idioma, el rescate de los valores nuestros que en la escuela oficial no se enseña, al contrario, se rechazan por ignorancia o a veces sistemáticamente se hacen. Entonces decidimos nosotros el contenido que tenemos que trabajar. Primero lo damos en el idioma maya, o sea, se desarrolla en el idioma maya. Y eso trae ventajas porque aprenden más los niños en ese idioma. Educated Mayans are taking on greater roles in the public life of Guatemala. Today, people in Palin
are able to work and be served in their own Pokemon language as well as Spanish. En los 90, que ya la gente estaba perdiendo el traje, el idioma, pero con el trabajo que se hizo con Kawinakel, ahora pues no solo rescatamos el traje, parte del idioma. La gente sabe que hablamos el Pocomán, entonces vienen a solicitar el servicio en el idioma Pocomán. Aquí nos pasa, vienen personas ancianas. Creo que en todas las dependencias deberían de haber personas que puedan atender en los idiomas indígenas de Guatemala. The employment of more Mayan professionals in the public service sector has gradually brought change to the education system. But there is still a lack of quality educational materials available in the main Mayan languages, something the Mayan Education Council now wants to change. El modelo de educación que queremos desarrollar es que podamos de alguna manera retomar lo que nos han enseñado nuestras abuelas y abuelos en el sentido de que la educación sea vivencial, en total armonía, en sintonía con el creador y formador y nuestra madre naturaleza. Recopilar todo lo concerniente a la tecnología y ciencia desarrollada por nuestros ancestros. Para la numeración maya se utilizan únicamente tres símbolos: el cero, la barra y el punto. Jun, Kai, Oshi, Kaji, Wu'u, Waqi, Wuku, Waqshaqi, Beleje, Lajuj, Julajuj, Kaplajuj, Oshlajuj. Este material es calendario, mucho más complejo. Acá los 20 nahuales, el conteo de 13 días. Este es un modelo de calendario. Como son materiales didácticos, entonces son materiales que nos sirven para demostrar a los niños cómo es el conteo del calendario maya. Creating one writing system for the 22 Mayan languages is a challenge for linguists and researchers. At the OCMA Center, researchers consult a copy of a codice. Only three codices are known to have survived the Catholic book burnings. Codices were used as a guide by spiritual leaders to understand their political and social situation. Aquí se describe el proceso natural del idioma para la creación de nuevas palabras. Por ejemplo, se habla del morfema pen, que cuál es su función, si tiene variación o no, si es productivo o no. Se dice cuál es su función y las palabras, unos ejemplos, las palabras a las cuales se agrega este morfema para la creación de una nueva palabra. Y por eso es que nosotros como organización nos dedicamos a la descripción del idioma para ir descubriendo la forma de ver de nuestros antepasados y de nuestro pueblo actual. De cualquier forma, nuestros abuelos supieron cómo guardar gran parte de su cultura, de sus valores, y que lo fueron transmitiendo a nosotros los hijos. Y por eso es que seguimos existiendo y seguimos bastante fuertes. Most of the written materials created at OCMA are produced here at the Chosimaj Print Shop in Guatemala City. Since its creation in 1990, the Chosimaj Foundation has created more than 200 titles, ranging from culture, political and social analysis, dictionaries, and even children's books, all in Mayan and from a Mayan perspective. Nuestro idioma de trabajo es el Kakchikel, y nuestras herramientas, pues, es la informática sobre los programas más actualizados para la edición, y producimos libros y materiales educativos en diferentes idiomas. This print shop also hires young Mayan men and women and trains them in the craft of publishing and printing in their native language.
Entonces nosotros hemos hecho libros que económicamente no son viables, pero son de conocimiento estratégico para nuestro pueblo, como han sido las gramáticas, como han sido los diccionarios, como han sido las variaciones dialectales de cada uno de los idiomas, porque pensamos y estamos convencidos que el idioma es el corazón de nuestra cultura y es la columna vertebral de nuestra identidad. An offering of candles is made at a youth conference in Guatemala City. They are here to discuss identity, language, and culture. El último, ¿qué tema están? Identidad y cultura. Identidad y cultura. ¿Cómo ven el tema? Sería mucho profundizar, pero estamos agarrando algunos. Pero no significa que también dejen elementos importantes que nos vayan a servir dentro de la política final. In B, Anishmalin, Akahanin Bai Korobishkosh, Yul Smakbech Chinahul, In Ganesh Chivala, Anjobalsbi. Los jóvenes están preocupados por el idioma porque se está perdiendo. Pero también proponen que desde la educación se fortalezca el idioma. Estamos trabajando la validación de la política de juventud indígena, que creemos que nos interesa y que nos afecta a nosotros los jóvenes indígenas. The future of Mayan languages lies with the youth. Elders fought hard so their descendants could keep speaking and singing in their language. Es muy interesante hacer la música en idiomas mayas porque todas las culturas hacen lo mismo. Los jóvenes que reciben este mensaje lo reciben mejor porque lo reciben en su idioma, ¿verdad? Ahora a ellos ya no les da vergüenza hacer canciones en su idioma materno, ¿verdad? Para empezar, pues fue el primer acento que aprendimos desde el vientre de nuestra madrecita. Thank you.